amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y en esta ocasión nos encontramos en el Museo OVNI aquí en Victoria, en Entre Ríos, en la Argentina. Y bueno, vamos a hacer un recorrido para que lo conozcan todos ustedes y cuando tengan oportunidad vengan directo a conocer cada una de las piezas que están aquí exhibidas. Y para este recorrido nos va a acompañar su directora Silvia Pérez Simondini. Silvia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues como siempre, el mío también, un gustazo. No, pues de verdad que gracias por la invitación aquí a tu museo. Y bueno, pues, háganos el recorrido, ¿no? Sí, que le haces normal a la gente, para que toda la gente que nos mira en estos momentos, pues, conozca tu museo y, bueno, pues también se animen los que viven aquí en la Argentina y que vengan a visitarte. Bueno, empezamos por acá, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Bueno, acá tenemos una recreación de lo que fue el famoso caso Roswell. Ah, ok. Tienes los diarios de la actualidad, del que fue en el momento que ocurrió. Ajá, sí. Y tienes lo que fue aparentemente la autopsia del extraterrestre. En este caso lo hicimos acompañado de dos militares. Ok. Y acá tenemos la foto de Jesse Marcel, que fue el que primero que estuvo involucrado y que después la militancia le hizo decir que había sido un globo sonda, un globo que habían experimentado. En esta zona es donde cayó el objeto. Sí. Acá está el hijo de Jesse Marcel, y este es el nieto, que es el que está en contacto con nosotros y nos envía todo esto. Ah, mira qué interesante, qué bonito. Bueno, el extraterrestre aparentemente está hecho a escala, lo que decían que medía 1,36 m. Lo hizo un chico que se llama Alejandro Romero, de 21 años. Le llevó 6 meses realizarlo con 40 kilos de epoxi. Y la verdad es que es tan maravilloso que yo a veces entro al museo y me parece un día lo voy a encontrar sentado esperando a mí. No es fácil, les digo que no es fácil, pues está perfecto hecho. ¿Y entonces pesa qué? ¿40 kilos? ¿O cuánto pesa? 40 kilos de epoxi. De epoxi, ok. Le ha costado para hacerlo, le llevó 6 meses de trabajo. Acá en este lugar tienen todas las cosas que ha ido acumulando Andrea Pérez Simondini, mi hija, que pertenecen a todas las series y películas que se han realizado sobre la temática OVNI. ¡Qué barbaridad! Pero hay de todo, Silvia. De todo. Inclusive aquellos vasos, por ejemplo, son de Roswell. Ajá. Me los mandaron personas que viven por la zona para que los tuviera, inclusive el merchandising de las cervezas de Roswell. Oh, mira, ahí también hay de Erx. Ajá. La cerveza Erx. Eso después copiaron lo que vieron acá. Ajá, ok. Bueno, y después todo tiene que ver las distintas tazas de los distintos instituciones, gente que nos va regalando, equipos de investigadores. O sea que permanentemente tenemos. Después tenemos abajo cosas oficiales. Esto es de la Fuerza Aérea Uruguaya. Aquello es de la Fuerza Aérea Chilena, que ambos nos han invitado a dar conferencia. Y la verdad es que, bueno, acá hay cosas de Rusia que trajo a mi hija, que fue invitada por la organización chino-rusa en Moscú, y trajo, bueno, siempre son todas cosas que se van acumulando para un museo, ¿no? Ok, perfecto. Esta sería una de las primeras partes, Silvia. Exactamente, esto es el rincón Roswell, digamos, okay. Donde están todas las cosas que uno va acumulando a través de los años. Muy bien, ¿y después? Bueno, después, si quieres, puedes ver la cantidad de películas, de series, de películas desde la década del 50. Acá tenés todo lo que ha ocurrido sobre el fenómeno OVNI, tanto en series, en películas, en charlas, en todo. Tenemos Cosmo completo de Carl Sagan. Está absolutamente todo lo referente a la temática. Perfecto. DVDs, VHS, de todos los formatos tienen aquí. Exactamente. Okay. Eso es mucho trabajo conseguir todo esto a través de los años. Es donaciones, saber quién las tiene, ir a tratar de conseguirlas, de buscarlas. Después tienes allá fotografías de distintos lugares. Esa foto es mía, es una de mis hijas,
Porque esa foto es maravillosa, porque vino, salió de la isla de acá de Victoria y vino hacia mí y sí. Empezó a separarse en dos. O sea que esa foto la amo. ¿Fue captada por ti? Sí, esa la tomaste. Esa la tomé yo. Okay. Esa la tomé yo. Y después ahí tienes una cantidad, una variedad de fotografías de distintos lugares, de Paraná, de Rosario, pero todas pertenecen a la República Argentina y hay algunas que son de otro país. Esta es una de las fotografías más famosas de Argentina, de Yacanto, sacado por el coronel Gnotti, que la verdad fue algo espectacular, porque es algo que cuando uno parece que lo saca un militar o una persona que considera calificada, te parece que tiene mucha más base de realidad. A veces escuchas a una persona de campo y decís, ah, este está borracho, ¿qué tomó? Y no le crees. Sin embargo, a mi criterio son las personas que yo más quiero, porque no están contaminados con todas las que parecen calificados. Esa es mi manera de pensar. Okay. Bueno, acá tienes distintos hechos. Acá es algo bastante feo de ver, pero lo que están en estos frascos son estas fotos. Estas fotos pertenecen, las envió un productor de la provincia de Misiones, donde era un criador de ovejas. Tenía de la noche a la mañana le aparecieron 10 ovejas mutiladas y se acordó que entre estas ovejas había ovejas que estaban preñadas y le faltaba una. Y la encontró a 40 metros del corral, muy lastimada, que sería esta. Ok, ahí lo estamos viendo. Exacto. Y lo más curioso, que a pesar de que no estaba en tiempo de tener su cría, las había parido. Una es esta y otra es esta. A ver si la puedes ver mejor. Okay. Esta, como ves, estaba prácticamente completa, con sus patitas, que acá la ves que está... Uy, ¿este quién le abrió? Con razón se evaporó. Bueno, a ver si se ven bien las patitas por acá. Ahí apenas si se alcanzan a ver, sí. Oh, bueno, ahí lo estamos Estaba hasta la... Ahí está. Si lo vas girando, ahí lo vemos. Ok. Bueno. Y acá están las vísceras. Nosotros al patólogo le dijimos que estropeara esta y no estropeara esta porque... Fíjate que esta tiene lana completa, se ve que es un feto de oveja, pero la otra es esta. Tiene cuerpo de oveja, no tiene lana y tiene cogote y cabeza que no pareciera de oveja. Claro, lo tiene muy largo, ¿no? Exactamente, por ese motivo el productor nos llamó porque dijo, yo conozco nacimiento y muerte de estos animales, yo jamás en mi vida vi algo como esto. Okay. Realmente pasó eso. Bueno, hay cantidad de fotos de todo tipo. Esta también la obtuve yo. Yo digo que es mi hija porque esta foto la tomé yo. Y se sale de acá arriba de la foto tomada porque pasó a una velocidad y la logré captar. Sí. Qué barbaridad, qué interesante todo esto. Esto fue en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia. Apareció este objeto que la verdad desconocemos dimensiones, pero evidentemente era algo muy grande que apareció en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Ah, ok. Sí. Bueno, después tienes literatura de todo tipo, de todo pensamiento y de todos los países. Eso es parte, porque tenemos infinidad guardados de libros que ya no tenemos espacio. Okay. Ahora, cuando hagamos, si Dios quiere, la ampliación, vamos a poder tener todo esto. Ya bien acomodado. Exactamente. Bueno, y acá tienes cosas que son totalmente actuales desde el 2002, desde el 5 de abril del 2002 hasta la fecha. No dejó de suceder ni un solo año. Comienza el mes de abril y comienzan las mutilaciones. Todos acá las tienes. Todas y cada una fue vista por nosotros, fotografiada y analizada. Siempre basado con el profesor Julio Carfagnini, una eminencia en veterinaria que fue el que nos dio su apoyo
desde el principio de las mutilaciones. Ok. Bueno, todo esto pertenece a lo mismo. Esto es de acá de Victoria y esto de cerca de Victoria. Acá tienes una de las maravillas que es una huella en un campo en San José de la Esquina, que es en la provincia de Santa Fe, y que la verdad te digo que es una maravilla porque es la primera vez que científicamente podemos hacer un análisis donde la respuesta primero de nada que nada dice confidencial. Okay. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en la Tierra, si acá hay 5 partes por millón, dentro de la huella hay exactamente el doble, 10 partes por millón. Pero no es solamente eso lo importante. Lo importante es que dentro de la huella hay 10 veces más cantidad de sal que fuera de la misma. Oh. Quiere decir, te explico más o menos lo que me explicó un ingeniero agrónomo. Me dijo, toma una cacerola con agua, la pones sobre el fuego, pones un manojo de sal adentro y me pregunta, ¿qué pasa con la sal? Y le digo, se acumula en el medio hasta que se diluye. Me dijo, esto mismo pasó acá. La gran energía que hizo esto, toda la sal de alrededor la concentró dentro de la bolsa. ¡Qué barbaridad! Y aquí cada año se vienen presentando estos círculos. Exactamente. Y lo más maravilloso que en tu país, estando Friedman, él presentó en su ponencia de que fue partícipe de una investigación de una huella, y lo que le llamaron la atención a los científicos era la cantidad de sodio que había aparecido dentro de la huella. O sea que había llegado a la misma conclusión que nos dieron a nosotros. Ok, muy bien. Acá tienes fotografía de variadas cosas que han sucedido con los ovnis, aquellos de la Antártida, y acá diferentes motivos de todo lo que se ha ido haciendo a través de los años. Todo lo de la desclasificación oficial, ¿no? Exactamente. Tiene que pertenecer a la gran mayoría a CEFORA, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, que es el organismo que creamos para pedir la desclasificación de los expedientes OVNI de nuestro país. Ok. Bueno, y acá tiene las maravillas nuestras. Ok. ¿Qué es esto? Este es un resto de un objeto que se estrelló a 40 kilómetros de acá de Victoria. Se llama Rincón del Dol el lugar. Aparentemente los militares se llevaron absolutamente todo, pero tiene una cualidad magnífica que cuando se le saca foto se convierte en traslúcido y se ven los dedos de las personas a través del metal. Ok, ahí lo estamos viendo, sí, sí. Y acá se ve mucho mejor en esta foto. ¿Es cuando lo ponen al sol? No, es cuando lo toca la mano, o sea, cuando le das el calor. Lo más curioso y lo más notable y lo más maravilloso para nosotros como investigadores es que el análisis lo realizó el CONEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Y cuáles son los cuatro resultados? Científicos, sí, que hicieron diferentes análisis, y la base principal que ellos creían que transmitía la translucidez era que tenía mucho silicio. Y la verdad que no tiene absolutamente nada de silicio. Así que es el día de hoy. La base es microbolideno con un acero tipo naval, que no es utilizado normalmente en la Tierra como algo conocido, digamos. Puede ser para cohetería, puede ser para buques de alta mar, ese tipo de acero que realmente no es muy común. Ok. Bueno, todo esto son restos que tenemos acá en esta vitrina, pero como están pequeños te va a ser más difícil de tomarlo. Acá están hechas las gigantografías para que... Esto pertenece a Ubatuba, Brasil, del año 1957. Este es un resto de otro estrellamiento OVNI de Tacuarembó, República Oriental del Uruguay, del año 73. Esto me lo donó Fabio Serpa,
que cayó en la quinta del que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí tienes la famosa esfera que ya hace en alguna oportunidad también ha venido a firmarla, que está acá abajo. Exacto, la famosa esfera Victoria, ahí lo está mirando. Bueno, y después con el tiempo, que perteneció a la primera estación espacial rusa, la Soyuz 7. Ajá. Y lo curioso es que después fuimos consiguiendo cosas de esa estación espacial. Esta cayó en la provincia de Santa Fe y restos también en Entre Ríos. Porque al principio aquel pedazo de metal pensamos que podía tratarse de esto. Pero fíjate que el metal es completamente diferente. Esto está realizado por el hombre. Claro. Bueno, y esto perteneció a la estación espacial. Que cayeron acá en la Argentina. Esto cayeron acá en la Argentina porque la Soyuz 7 tuvo un accidente y desde Mendoza hacia el sur fue dejando por varias provincias restos de esta estación. Okay. Bueno, ahí tienes diferentes notas que se han hecho. Notas de periódicos. Exacto. Mi prioridad es el río, acá en Victoria. Okay. ¿Te explico por qué? Sí. Esta es la foto que mejor te lo demuestra. Aprendí a través de los años a bautizarla, porque fíjate que al lado de todas las luces hay una pequeña que está alejada de las demás, siempre. Ajá. Es la primera que sale y es la última que se va y queda absolutamente estática un montón de tiempo. Empiezan a salir de a poco, se van formando hasta que queda lo que parece una ciudad en el medio del río. Y después empiezan a saltar de una isla a otra. Pero no hay nada ahí, o sea, no es una ciudad, es todo isla, no es una población. Es todo isla, ahí no hay, no hay nada. Nada absolutamente. Nada absolutamente. Este es un caso maravilloso que ocurrió en la estancia El Sol, donde desaparecieron 3 metros de alambre que quedaron en pelotitas fundidas acá y que levantamos con imanes. Fue realmente maravilloso el caso este. Quedaron 2 marcas de un lado del cerco y una del otro lado del cerco. Y con imanes levantamos dentro de esto, de esta quemazón, los 3 metros de alambre fundido que habían desaparecido. Okay. Y esto es uno de los casos más antiguo. Esto fue de 1991, donde cerca de un hogar escuela que existe acá en Victoria, se posó un ovni frente al hogar. Y bueno, los chicos acá están contando lo que han vivido. Igual investigación de ustedes. Exacto. Okay. Todo lo que está acá es investigación nuestra. Y este fue el caso que para mí más emblemático de Victoria, que fue el famoso caso Colman, donde un objeto bajó, le quemó la camisa, le quemó la cara, fue en 1992, y la verdad es que fue un caso realmente único, porque ahí estaba, yo creo que fue el más relevante de toda Argentina, porque por primera vez apareció la huella del ovni, el árbol, un árbol que llamamos tala, quemado de arriba abajo por los rayos que tiró ese objeto. El perro que era el que tenía el señor Colman murió por los rayos. La camisa quemada. Él quedó 10 días sordo y ciego por esos rayos. O sea que no hubo caso más emblemático que el caso Colman en Victoria. Qué barbaridad, qué interesante. Y ahí, bueno, ahí hay una foto entrevistando al... Exacto, ahí estoy yo ahí entrevistándolo. Estás. Esto fue en el año 92 cuando ocurrió, nos está contando. Un hombre de campo, no tenía televisor, no tenía nada. Por eso te digo que yo amo a la gente de campo, porque es el que verdaderamente te cuenta la realidad de las cosas. Pero a eso anexales de que estaban todas las pruebas. Claro. Estaba la huella, estaba el árbol tala quemada, estaba... La parte de atrás de la camisa está toda rota, que él, por escaparse, enganchó en un alambre de púas toda la camisa rota. Y los rayos le quemaron todo esto que él, antes de morir, quiso que la tuviera yo. ¡Qué barbaridad!
Entonces eso que se ve quemado fue producto de ese ovni. Exactamente, de los ovni. Rayos que le tiraron. ¿Que salían de ese ovni? Salieron de ese objeto, 7 rayos le tiró. Y dice que cuando le tiraron el primer rayo, el árbol hacía esto. Y él le dice al perro, vamos que esto no es para nosotros, le dijo en término gauchesco, digamos, ¿no? Y nunca le dijeron que el perro, él pensó que se había ido del susto, nunca le dijeron que su perro, que se llamaba Siroco, él lo amaba, había dio vuelta así como un trompo y cayó muerto. Oh, ¡qué barbaridad! O sea, son muchas realidades las que pasa acá en Victoria, difícilmente de contarlas, pero muy fácil de interpretarlas. ¿Y acaso todas las cosas tomadas, ves en esta que estaba la gigantografía ya sí, que sí. Te dije, la primera que tomé fue esta, se empezó a separar y después quedó eso, y acá arriba aparece un corazón? Sí, sí. ¡Qué cosas! Ahí lo estamos mirando. Todas tienen poeta, parece un conejo, para con las orejas, las patitas. Sí, ahí lo estamos viendo. Ok. Bueno, tienes todas fotos, todo esto es de Victoria. Todo es absolutamente de Victoria. Cada una de las fotos tomada siempre a segundos para ver el movimiento que hacía. Esta es maravillosa porque parece que fueran muchas esferas y era solo una, que su movimiento y tan luminosa hizo que en un momento estuviera acá, por todos lados. Por todos lados, pero eso parece un Cristo Redentor. Sí, sí. Ahí estamos viendo. Ok. Así que como puedes ver, Johanan acá es un museo de trabajo, como me dijo Jacques Vallée, a quien amo porque me hizo sentir importante, a pesar de que mi museo es humilde, pero está todo mi trabajo de muchos años y se creó porque mi interés personal es compartir esto con la gente, pero con una realidad. O sea, todo lo que tenemos acá está analizado científicamente y si la ciencia a mí me da una respuesta que me dice que esa anomalía existe, yo con toda seguridad se la puedo compartir a la gente para que sepa que esto es una realidad y no ciencia ficción. Efectivamente. Ahora, vemos esta fotografía, Silvia, y bueno, nos mencionabas que se tratan de esas luces extrañas. Exactamente. ¿Se sabe a la fecha qué puede ser eso? No, porque todo lo que tu cabeza puede llegar a pensar lo hicimos. Tomar un bote, ir cerca, cuando llegas desaparecen. O sea, todo lo que quisimos intentar acercarnos imposible. Ahora lo estamos tratando de hacer con un dron. Hemos conseguido, con una filmación que hizo Checo Jaroslav, es un compañero que realmente está permanentemente con esta tecnología, sí. Y con un dron se acercó y pudo localizar 5 tremendas esferas en el aire, en fila, de color azul, naranja, violeta, creo, y blanca, que están, se ve la isla abajo y las 5 esferas arriba flotando. Y después, otra de las cosas que para mí es lo que mejor me regaló Dios, en el puerto de acá de Victoria, tenemos donde están los botes, y han puesto una cámara de seguridad para que nadie se lleve alguno. Sí. Y esa cámara de seguridad filma como un objeto vino del cielo y se metió en el agua. Wow. Y eso no lo filmó persona alguna, lo filmó la cámara de seguridad. Qué interesante. Quiere decir que es un lugar donde es constante este tipo de avistamientos. Sí, absolutamente. Pero lo curioso es que acá se da en el campo, en vuelo, en el agua permanentemente. Hoy podemos conocer por qué se seca un tanque australiano, pues derivado de lo científico, de los análisis. O sea que la verdad es que yo no podría ya vivir sin esto porque es totalmente de mi familia y parte de mi vida. Exactamente, pues ahí lo tiene. Usted que lo mira en estos momentos,
Véngase acá al Museo OVNI para que conozca personalmente cada una de estas imágenes y desde luego las piezas, Silvia, que a mí me llama mucho la atención y que voy a poner aquí. Mire, aquí están expuestas precisamente este de restos del OVNI de Ubatuba. Ese es otro, a ver. Ese es otro. Ah, ese es otro? Ok. Bueno, ok. Pero miren también esta. Déjenme decirles que aquí, en el Museo OVNI, hicimos la entrevista con Juan Pérez y el doctor Néstor Berlanda. Al momento que viene Juan a esta área donde nos encontramos, aquí, en estos instantes, cuando vio esto, dice, ¡ah! Esto es exactamente lo que yo vi del objeto donde yo me metí esto. Y dice, y así lo vi del mismo color, porque le pregunto, ¿y era el mismo color? Me dice, sí. Nada más que el que yo vi era completamente gris, pareciera que era muy pesado, como si fuera de fierro, pero no, no era así. Y bueno, pues ahí lo tiene, esas rayitas, no sé si podamos hacer un acercamiento, estas rayitas que se ven a este material fue como lo describe Juan Pérez. Ahora, Silvia, Lo curioso es este, sí. Ahora lo han cambiado porque me estuvieron toqueteando. Fíjate la diferencia, acá se ve. Acá son más gruesas. Sí. ¿Ves que es la diferencia completa, la separación entre línea y línea? Ajá. Fíjate las que sigue. Ok. Muy, muy juntitas. Sí. Sí, sí, sí. Y después más regulares. Así es. Es muy similar a lo que podría ser una especie de código de barra. Ya. O sea que evidentemente estas líneas hasta podrían tener información. Podría ser, claro. Algún tipo de lectura. Exactamente. Fíjate. Así es. Acá y donde bueno, se pues, ve perfecto. Ahí lo estamos viendo mejor. Ahí está. Y bueno, pues todo esto nos ayuda a entender, Silvia, que hay algo que está latente, que hay algo pareciera tecnología de otros planetas y que andan aquí entre nosotros ya. Sí, yo no tengo ninguna duda de eso. O sea, nosotros acá en Victoria hemos visto cosas que si uno se las cuenta a la gente parece ciencia ficción. Y yo me conoces como somos nosotros, yo jamás te mentiría sobre esto porque me estaría engañando a mí misma y eso no lo voy a hacer nunca. Las cosas que acá vimos, tenemos una filmación sí. Que te digo ahora que la pudimos sacar del cassette chiquito donde la teníamos y era una filmación en DVD, que la gente se muere porque son tres esferas que ajá. Flotan en el campo y una a otra se mandan electricidad. Es algo que es, yo creo que no existe, algo como eso. Sí, sí. Mira qué interesante. Es fantástico. ¿Lo tienen publicado ya en sus redes sociales? No, todavía no lo hemos publicado porque recién ahora se ha hecho la ampliación y todo para que se vea bien eso. Yo le voy a pedir a Andrea que te la mande. Te sí, la sí, sí. Está, porque no lo vas a poder creer. Qué barbaridad. Ahora, estos metales, ¿qué son? Platícanos son restos de Ubatuba y evidentemente hermosos, porque son hermosos claro. A la vista, pero lo más importante es de que ahora se ha podido hacer un análisis y le hizo nada menos que el astrofísico Jacques Vallée. Nada más, una leyenda de la investigación. Nada menos, en Silicon Valley y determinaron un isótopo purísimo de magnesio desconocido en la Tierra. O sea que ya tiene un valor agregado y ahora vamos a hacer nuevos análisis para que comprobar o confrontar con ese análisis. Ok, muy bien. Para la gente que nos mira, Silvia, ¿cuál sería pues la historia de este pedazo de metal? Esta historia es maravillosa. Ajá. El primer resto que yo tuve de esto sí. Me la dio un pionero en la investigación argentina que se llamó Nicolás Ojeda, hoy fallecido. Ajá. Me la dio como si fuera una alhaja, pero jamás, jamás me dijo sí. de qué se trataba. Entonces yo la guardé, tal cual él me dijo que la guardara así como si fuese una alhaja, sin explicarme de qué se trataba, ajá. Y la guardé. Un día, cuando yo comencé con el museo, viene un chico de 17 años ajá. Y me dice, Silvia, ¿no quiere que la ayude acá en el museo, que siempre la veo trabajar sola, no quiere que yo venga a ayudarla? Le dije, sí, cómo no, si te gusta, pero yo encantada de la vida.
Me dijo, sí, voy a venir todos los días. Entonces, para tomar conocimiento de todo lo que yo tenía, empezó a mirar todo. Y cuando ve esa, que era la pequeña, que fue la que me dio Nicolás Ojeda, me dijo, yo tengo un montón iguales a esa. Yo le digo, ¿cómo tenés? Sí, me las dio mi abuelo. Le digo, ¿cómo te las dio tu abuelo? Sí, porque mi abuelo era marino mercante y las trajo de Brasil en una zona que él no se acordaba dónde era, pero que había habido un estrellamiento ovni y por el año 57 supimos que era del de Ubatuba. ¡Oh, qué barbaridad! O sea que me trajo esa y de esa fue que yo le di al astrofísico Jacques Vallée para que hiciera el análisis. Y Jacques Vallée se quedó enloquecido porque no podía creer. Hoy día lo está diciendo en cuanto Congreso Internacional lo invita, que lo consiguió acá en Victoria Tres Ríos. Cuando él vino y vio eso ahí, se quedó así, dijo, no puede ser que vine al confín del mundo a encontrar lo que busqué toda mi vida y lo vengo a encontrar acá. Aquí, siendo amigo, claro, de Lafon, que fue el que era amigo de él, que hizo el análisis, que tuvo el metal, pero él nunca había llegado a sus manos. ¡Qué barbaridad! Y tienes aquí entonces el de Ubatuba, pero también tienes de otro estrellamiento. También tengo el de, que sería este, ajá, que es el de Tacuarembó, de la República Oriental del Uruguay, y también está el de acá de Victoria, de 1991. Muy bien, y que ahora estas piezas, Silvia, cobran mayor importancia con todo lo que se está haciendo en los Estados Unidos por el Pentágono y todos estos... Sí, con el tema de los metamateriales, sí, evidentemente es así. Nosotros estamos muy contentos porque por lo menos vamos a tener la seguridad de hacerle un análisis serio, comprometido, donde uno puede saber de qué se trata. Exactamente. Muy bien. ¿Cuáles son los horarios de este museo? Este museo abre los fines de semana nada más, sábado, domingo y feriados, de 10 a 12 y 30 y de 16 a 19 horas. Muy bien. ¿Las personas tienen que hacer reservación o llegan en no, ese horario? No, para nada. Acá es continuado porque yo les muestro un video donde explico para que después vean más concienzudamente todo lo que hay. Y después lo que les interesa en especial, hablo con ellos, les explico cosas que les interesen. Muy bien. ¿Tiene algún costo? Sí, 50 pesos, que hoy acá es nada. Okay. Pero es para mantenerlo porque lamentablemente todo sale de nuestro propio bolsillo. Efectivamente. Y bueno, pueden ver entonces fotografías, pueden ser partícipes de estas... de estos metales, pueden ver una cantidad impresionante de objetos aquí en el Museo OVNI, que se encuentra en Victoria, en Entre Ríos, en la Argentina. Y bueno, pues la dirección, ¿cuál es la dirección? Es San Miguel y Rondó de Victoria, la localidad de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Lo que sí me gustaría que muestres algo que es mi adquisición, me la regaló mi hijo. Okay. Esa maravilla de artesanía que está hecha con... A ver, vamos a verla. Pues sí, llévanos. A ver, vamos a ver cuál es. Ah, esta. Fíjate cómo está realizado esto. Qué barbaridad. Con los repuestos de los automóviles. Exactamente. Y tiene la forma de un extraterrestre. ¿Esta es la que vas a donar a la Insólita Experiencia? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Qué barbaridad, qué bonita. Pesa 25 kilos y mide 1.10 m. 25 kilos. Sí. ¿Cuánto es lo permitido en el avión 23, no? Todos se enamoran porque no pueden creer que hayan hecho semejante artesanía. Eso. Claro, está es muy, increíble. Muy bonito. Sí, sí, sí. Y bueno, como bien lo mencionas, de piezas de carros. Sí. ¿No? Bueno, pues ahí lo está mirando usted que nos sintoniza en estos momentos aquí en La Insólita Experiencia. Es bien interesante todo lo que se encuentra aquí en el museo. Y bueno, pues Silvia, te queremos agradecer enormemente que nos hayas invitado, que nos hayas dado este recorrido. Desde luego la explicación es más amplia para todas las personas que vengan. Aquí fue muy sintetizado todo. Pero el asunto es de que si usted tiene la oportunidad de venir, si usted tiene la oportunidad de conocer el Museo OVNI,
pues se venga nuevamente los días y los horarios en que está abierto. Sábado, domingo, feriados de 10 a 12 y media y de 16 a 19 horas. Perfecto, ahí está, no tiene que hacer reservación, no tiene que hacer nada. Usted llegue aquí en esos horarios y esos días para que pueda conocer el trabajo de Silvia, Andrea y todo su equipo de investigadores que le dan seguimiento a todo lo que implica la casuística OVNI en esta parte del mundo. Y entre todos, Silvia, pues llegar a conclusiones en torno pues a este gran tema, ¿no? Sí, totalmente, sí. Yo creo que estamos avanzando bastante con la temática. Nosotros, por un lado, como equipo de investigación, tratando de que las autoridades desclasifiquen de una vez por todas estos expedientes, archivos que tengan tanto militares como organismos sociales. Y la verdad que en realidad quiero agradecerte muchísimo, Johanan, por la oportunidad de hacer conocer esto al pueblo mexicano, a quien amo a través tuyo. Gracias. Que tenemos muchísimos seguidores gracias a tu programa. Así que acá tienes johaneros a que eso. No, por aquí. Platícanos, de favor, aquella anécdota que iban, no sé a dónde iban, pero que en medio de la nada paran a tomar gasolina y de repente, ¿qué sucedió? Algo que platica, una anécdota que platica tanto Andrea como tú, que les dijo, ustedes, yo las vi con Johanan Díaz. Y sí, eso sí, fue increíble porque estábamos cargando combustible justamente al auto. Sí. Y entonces, como mi auto tiene un ploteado que dice Museo del OVNI. Así como el logotipo que tiene. Exacto, este logo. Y entonces dijo, ustedes están con la temática OVNI. Y digo, sí, yo tengo un museo en Victoria, le contamos. Dice, yo sigo mucho a Johanan Díaz. ¿Lo conocen? Le digo, ¿cómo no lo vamos a conocer? Hace un montón de años que somos amigos. Así que por eso te digo que acá tienes johaneros, pero a patadas, qué barbaridad. Cosa que nos alegra infinitamente porque te adoramos, te queremos muchísimo. Pues muchas gracias. Pues de verdad, Silvia, te agradezco mucho, te agradecemos toda la banda de los johaneros que nos hayas dado este breve recorrido. Y bueno, pues ya saben, la invitación para que ustedes vengan, la invitación para que ustedes conozcan, la invitación para que se involucren dentro de todas las actividades, porque también hacen conferencias, congresos. Sí, absolutamente. Vigilancias OVNI. O sea, es un permanente. Que en breve van a tener una, ¿no? Sí, exactamente. O sea, también creamos un café ufológico en Rosario, que está a cargo de dos chicas muy polentosa, de esa que nos gusta a nosotros para llevar adelante los trabajos, y congresos permanentemente, investigaciones por los campos constantemente, o sea que, y ahora que Andrea va a estar acá, te imaginas que mucho más. No, pues ya me imagino. Aparte quiero felicitarte por la joya que tienes en forma personal también. Porque, a ver, platícame. ¿Cómo? Por Lourdes. Pues muchas gracias. No, me encantó y me alegra, pero enormemente verlos tan felices. No, pues muchas gracias, Silvia. De verdad te lo agradezco. Y bueno, pues ya nos vamos, jóvenes. ¿Dónde, en tus redes sociales, dónde te pueden encontrar? Bueno, en Facebook como Silvia Pérez Simondini. En lo demás se encarga Andrea, las otras redes. Pero en Facebook me encuentran como Silvia Pérez Simondini. Y también pueden ver nuestra página web, que es www.visionovni.com.ar. También la página de CEFORA, que tiene su web, CEFORA, que es la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina, donde pedimos la desclasificación para que se enteren a todos los estamentos que ya hemos llegado con este tema. Híjole, que es CEFORA.com.ar. CEFORA.com.ar. Exactamente. Perfecto, pues ahí tiene todos los datos, así que a seguir a Silvia, a Andrea y a todo el equipo de trabajo para que estén bien informados del acontecer del fenómeno OVNI acá en la República de la Argentina. Silvia, pues muchas gracias. Gracias a ti, Johanan. Al contrario, pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado acá. Así que fue el recorrido breve pero contundente del gran Museo OVNI aquí de Victoria en Entre Ríos, en la Argentina. Gracias a Lourdes que estuvo en la cámara. Y bueno, pues un servidor, Johanan Díaz Vargas, los espera más tarde aquí en la Insólita Experiencia. Nos vemos. Hasta la próxima.